Esto es, más vale solo cómo están. Gracias por vernos los que nos están viendo por ahí. Gracias al público que ha venido hoy día. Muchísimas gracias. Y ya sabes, tú que nos estás viendo, si quieres venir también, suscríbete primero o escríbenos, mándanos un DM al Instagram de Baba TV. Y si tienes un emprendimiento, porque aquí tenemos emprendedores que vamos a conocer ahora, también mándanos un DM al Instagram de Baba TV. Eh, hoy día les voy a plantear un tema que a mí siempre me ha eh, movido eh, porque yo no entiendo y es una pregunta que me hago por qué las chicas eh, siempre o algunas no sé si la mayoría pero siempre prefieren al chico malo. ¿No es cierto? Siempre al chico malo antes que al que al buenito, al pavo. Yo he sido pavo toda mi vida y con consistencia lo he seguido haciendo hasta ahora. Y, y por supuesto que he pasado eventos este. ¿no? Por mi pavés. Eh, 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 y quiero preguntarle a mi invitada, que es Leslie Show, que está aquí con nosotros. Yo también he sido pava. ¿Por qué las chicos? Porque, ¿Tú también has sido pava? Super nerd. Primaria ¿verdad? era súper mega archi nerd. ArchI nerd. Sí. Pero te provocaban los chicos este, malos? No, ya era muy niña, no Pens Yo solo quería que me, que me, me. acuerdo que en el colegio tenía dos chicos que me coqueteaban, que eran más nerds que yo, pero como me, me invitaban dulces así, yo les hacía caso. ¿Así? <laughs> ¿Ah, sí. Pero, pero ya cuando ya? fui creciendo sí me gustaban más los chicos malos. Te poder gustaban poder más decir, los chicos, más, pero algunos chicos. pavos también, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, he tenido algunos pavos en mi haber. Sí. Pero más chicos malos. Más los chicos malos. Sí. ¿Por qué? Ay, no sé, será, no sé qué será. Hay ¿no? un montón de teorías en, el, ¿Tú en qué las crees? redes he estado buscando, porque les gusta más el riesgo, el peligro. Porque les pone más el peligro. el peligro. Envíen sus comentarios ahí a Más Vale Solo, a Baba TV, entren a Baba la TV acción. y suscríbanse. Les gusta el peligro. La Pero también es cierto, y no sé si es el público que está aquí me da la, eh, la razón, que cuando pasa el tiempo prefieren... Al Algo más tranquilo. Al pavo, claro. Claro, sí. Porque estudió, porque chambeó, porque tiene una carrera, ¿no? porque la cosa claro, es más estable. Más, claro, más estabilidad. ¿no? Y a uno con los años tiene que madurar, pues, ¿no? Sí, pues no. Bueno, tú Aunque hay con... hombres que nunca maduran. ¿no? Pero bueno, bueno eh, sí, me cayó <laughs> de paso. ¿O oh, no? Eh, Escucha. ¿O chicas? Sí. Eh, 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 ya, ya tiene Hay 20... hombres que no maduran. Ya nunca. tiene 21 años tu prefe. Uh -huh. okay. la ajena. Full colágeno. Pero estás con él desde los 18 años, ¿no? Sí, yo lo agarré chiquitito. Okay. Aprendan, chicas. Y no, no, po no. no podías ir con él a las discotecas porque no, no lo dejaban pasar. Pero mejor porque él me llevaba, me esperaba, yo me divertía, me tomaba mi chelita, bailaba. ¿Y y de ahí él me recogía afuera y ya no iba. ¿Y te esperaba afuera? Sí. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Un par de veces hemos hecho eso, ¿eh? no Ya, pero debes tener tú también Claro, con tu ¿Qué? genio. Lo que pasa es que yo como artista es parte de ir a fiestas. ¿no? Ok. ¿No? Claro, que la gente Donde están vea, los famosos. Compartir con otros artistas, ¿no? Y él, en su posición de menor de edad, no, no podía. Pues. En su posición, pero ya, <laughs> claro, en su posición. No. <laughs> o sea, no menor de edad, sino que allá tienes que tener más de 21 para que te dejen entrar, pues, a Claro, allá, las fiestas, Sí. Mándennos sus comentarios si ¿Sí es verdad que las chicas, eh, muchas, eh, prefieren al, 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 al chico malo de la de la situación, al chico malo de la promoción, al chico malo del sí, barrio. Yo creo que hay etapas en la vida, ¿no? Que hay uno etapa. se quiere divertir, hay etapas que uno ya quiere estar tranquilita con alguien que te engría, que ahora, no te ¿Y ahora en qué etapa está, estás? Yo tú? estoy tranquilita, yo ya me divertí bastante. Sí, bastante. pero ni tan tranquilita porque has venido con la pata en alta. Ah, eso es otra cosa. Te has bajado a varios. Sí. sí. Ya no me voy a dejar, estoy decidida. Ya, o sea, era la Leslie Vengadora. ¿verdad? Escúchame, <laughs> la super... La... la villana, la villana. Imbécil a Mario Hart. Sí, ya todos son... Unos... No, estúpido creo. Ah, estúpido, estúpido. le has estúpido. dicho. ¿Que hay una diferencia entre estúpido e imbécil? Está por ahí. Ya, ok. ¿Y por qué? Ah? ¿Te puso los cachos? Hace años, pues, no sé, la gente no se acuerda. Yo pues. no me acuerdo, pero te puso cachos. Sí, pero no sé, ya porque... Es que yo le digo así a mis amigos. <laughs> o imbécil. sea, al, a mis amigos, al, ay, cállate, estúpido. Ay, anda, imbécil. Así ya. les hablo, en verdad. Pero él no es tu amigo. No, pues creo que, que, que no sé, yo hablo así y no, no tengo filtro últimamente. Yo me acabo, bueno, hace poco me encontré con Mario, que está casado además con Corina, claro, una chica claro. linda, tiene dos hijitas y tal. Sí. Y, 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 no me imaginé que iba a relanzar su carrera como, como músico. Ah, sí, pero ya, ya la relanzó. Sí, ya la relanzó ya. o no. ¿Hay una canción nueva? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿No es la tuya, la que cantaba contigo? Pero eso salió hace años. Ah, entonces no ha relanzado nada. No. ¿Hay y para ser un cantante hay que relanzar. Claro, ¿no? Cuando tú retomas tu carrera tienes que lanzar aunque sea una canción. Un tú videoclip. acabas de lanzar la canción con los hermanos de Claro, ahí, que está muy linda. Fin de semana. Fin de semana. Claro, para que la gente tonee. Que nos escriban también si es que les gusta la, can la última canción de Leslie que ya está en todas las plataformas. En ¿no todos cierto? lados. Y mi videoclip está en mi canal de YouTube, en Amazon. Escúchame, se te han venido encima todos al cuello, además, porque sí. alguien, por ejemplo, el viejo Rodríguez, que es un productor, un, Ay, un muy buen productor. Este, ha dicho, ¿cómo es posible, Leslie? Acá tenemos buenos productores y tal. Pero es que yo no entiendo por qué todos se han sentido, a, todos están con la conciencia sucia, ¿no? Porque yo en ningún momento dije ningún nombre. ¿Ya? Porque todos pero se ¿qué sintieron dijiste? aludidos. Ya ni me acuerdo, eso fue la semana pasada. Ya dijiste, la, no sé qué, qué dije? has dicho, no que, que los productores, que acá no había buen nivel, supongo, supongo. No, yo no dije, yo dije eso, no. Yo, a mí me preguntaron por dos chicas que se me gustan y dije que no, pero en, espe en especial. Bien, esta chica Handa. Sí, pero. Que ya... ahora se ha hecho conocida. Sí, ves. Y ni gracias, me dice, De nada. <laughs> bueno, pero <laughs> escúchame. Bien por Handa, pues, ¿no? Sí, bravazo. Bien por todos. Bien por todos. Bien por toda la gente que haga cosas. Ahora, ¿te gusta Handa? Te he hecho una tiradera. Uh -huh. Que es la cosa que está de moda, eso. De, bueno, bueno, no está de moda, es en, el, en el mundo urbano eso uh -huh. se hace. Sí. Pero yo no soy rapera, yo, yo soy artista, yo soy compositora, yo soy cantante. A mí me gusta cantar lindo, tú sabes, yo he hecho teatro musical. Yo sé, tú cantas he tenido lindo Yo Tengo muchos toda profesores de canto, yo estaré ahí peleándome. Yo. Tú has hecho locuciones de chicas, has hecho un montón de cosas. Sí, sí, pero rap, rapear no, todavía no, no. Tal vez más adelante, quién sabe, ¿no? Porque yo como soy angurrienta y me gusta Uy, hacer chisme. de todo. Pero además? ahorita no me siento en el mood. Ahorita estoy, cu ahorita estoy cumbiera. Ahorita estás cumbiambera. Estoy Leslie cumbiambera. Ok. Yo ahorita no estoy. No, ahorita, hagan su cola, esperen un ratito a ver si me provoca. ¿Ya? Ser después rapera, les aviso. Pero ahorita no. Ahorita yo estoy full cumbia, felicidad, alegría, quiero mover mis nalgas en el escenario, divertirme no y tener te... músicos en vivo. Eliana, Eliana. ¿No? no ¿Qué sé? dice Eliana? ¿tú qué no te dejes, no te calles, bien Leslie, dicen que no te dejes, que no te calles. calles. Pero ya creo que la semana pasada se, se me, se me pasó, ¿no? se ya, pasó. Ya estoy más tranquila, no sé. Estás más tranquila. Estoy más tranquila. Pero escúchame, normalmente eres así. No, tú eras calladita antes. Sí, sí, hablabas así. Mira, yo creo que ya estoy grandecita y ya no, no me voy a dejar pisar el poncho. Con... ¿No querías mechas con nadie? No, pero ya, ya me cansé de ser paz y amor con todo el mundo, porque al final la gente es una porquería. Entonces... La gente es una porquería. No todos, tú no. Nosotros Adiós. no. Pero acá la gente que ha venido, o la gente que nos está viendo. La gente de pasa la industria es que, musical es bien así, es como que un día sí y otro día no, como que sí, como que uno tiene que tener ahí ¿Ya? su cuidadito porque salen sacan sus caras, mira, mira. Y probablemente. Mira lo que está pasando ahora. Claro, te amamos Leslie, dice. Mira, I love you Carlos. Bueno, nos aman a los dos. Este. Nos aman a los dos. Ya ves. Pero, Yo eh, ya no que, quiero renegar. Yo no, ya es es que mucho renegué la semana pasada. Tú has tenido en la industria un montón de situaciones pues, complicadas y ahora tú eres la dueña de tu negocio. Sí. Y yo, yo ya ahorita ya no, ya no quiero complacer a nadie. Uh -huh. Ya mucho tiempo estuve complaciendo managers, IR, que sí, que esto sí, que hace esto, que no... Ya, ahorita hago lo que yo quiero y, y no me gusta que se metan conmigo porque estoy súper enfocada en lanzar música, en hacer videoclips cada vez mejor, en seguir trabajando con directores peruanos, con, con, con chicas. Ahorita me gustaría como encontrar una directora mujer que ya estoy ahí con Daniela, conversando. Y buscando, y siempre estoy buscando gente creativa, gente que tenga ganas de trabajar y artistas. Y uh -huh. siempre vengo aquí a Perú a hacer eso, ¿no? Entonces, aquí hay un estas, de estas cosas feas me, 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 me aturden. Igual yo no me dejo, o sea ya, yo pero, ahorita voy a grabar tres videoclips lo, en, en un par de semanas. ¿En dónde aquí? Aquí en Perú. Yo es, hago todas mis producciones aquí. Escúchame, ¿por qué? porque es más barato que en Miami. No, no solo por eso, porque aquí hay diseñadores peruanos que me gustan, aquí están mis bailarinas que son bellas, hermosas. ¿Has trabajado con inteligencia artificial? Estoy en tu trabajando video? con inteligencia artificial, Fernando, no peruano. ¿No ha salido una canción de...? ¿no? Sí, sí. Nostalgia sí se llama la canción. Sí, Bravaza. Sí, sí pero sí. Es sí. Es de, no es de Batwani. <laughs> claro, es inteligencia artificial. Pero, pero eso es pero lo pero que está pasando, entonces si uno no se actualiza, entonces se queda pues atrás. Pero no entiendo, está... la inteligencia artificial le tiene que ser alguien, ¿no? Sí. Hay alguien que ha hecho. Sí, O sea, sí. ha metido sus cosas en la inteligencia artificial Ajá. y la voz de Bad Bunny. Sí, qué ya. locura, ¿no? ¿Y está aquí? quién cobra? Pucha, eso sí que no sé, la verdad. Hay que preguntar, pero yo te he visto que tú ya manejas la industria perfectamente, te escuchaba en una entrevista. Me has escuchado. Claro que te he escuchado y te veo siempre. <laughs> pero ¿no? ya no voy a decir ya, porque no, ya no voy a contar mis secretos. Ya no vas a contar. No. Que se queden en la ignorancia a todos. Uy, <laughs> ya, ya, te... Ya Eso no voy a, a estar oler. contando, porque ahí creen que yo estoy que me invento cosas. Escúchame, ¿cuál ha sido el más, chico más malo con el que has estado? Ay, he tenido varios. ¿Quién? Hart, ¿no? No, él no ha sido malo, Este, uno que era bueno. Tenía era... uno que, que, que tenía dos carros deportivos, que por los carros nomás le hice caso. Ya. <risa> 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 Lindo, tenían sus carros lindos, pero. El, me apagaba el teléfono los viernes, pues viernes y sábado se desaparecía y el ahí está en la chica. Ah, claro. Y los domingos aparecía, ay, mi amor, que no sé qué, que no sé qué. Y ahí ¿Y me, me empezó a apagar el teléfono ya los jueves, ¿no? Y dije, ah, no, ya se pasó. Ya se pasó este, desgraciado. Y me acuerdo que ahí escribí Destrozado y Sin Control, o sea, fue esa época, ¿no? Chebasco era, era bueno. <laughs> Mi corazón destrozado. Ah. ¿El futbolista este? Sí, Bach, es súper pavo. Súper él, pavo. de él el, 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 el parte de los pavos. Ah, sí. Sí. Pero además estaba jugándolo en, 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 ¿Ah? en, un cierto, en otro lado, entonces viajar todo el tiempo. Sí, no, me pavo, ¿no aburrí aparte yo era muy chibolita, yo tenía ahí 19 años. Ya. Sí, entonces, muy niñita, que voy a estar ahí viajando, ahí viendo un sonso ahí. No, no. pero te ponía el futbolista. Sus piernas eran lindas, tenía bonitos tatuajes, me acuerdo, abdominales. Ya. El otro que tenía tatuajes, ¿cómo se llama? El Todos que... han tenido tatuajes. Sí, ¿cómo se llama el que canta? este? ¿Quién, quién, quién? Uno, que era tu no, que vivía en la casa de su abuela. Ah, el Val, el Val. Val, sí. Él también tenía tatuajes lindos. Ya, ¿y te ponía? Para divertirme, sí. Pero, ya. Pero ese estaba en la categoría pavo en la categoría chico malo? Pavo que, que se que se creía malo. Ok. Hay una categoría así. Ya sí, es el intermedio, ¿no? Intermedio, sí. Claro, eso es el intermedio. Pero en verdad son pavazos. Puro tatuaje por, pero al final. Y todavía en la Pero él, él es un buen chico, no tengo ninguna Es buena territorio. gente, sí, sí. Sí, él es buen chico. Sí, pero tiene como la pinta del malo, pero efectivamente no sí, nos... Hacen, no. Pero así somos los artistas. ¿Cómo? Nos hacemos los malos y somos unos tontos. ¿Y tú te haces la mala, no? A veces. Sí. A veces. ¿tú has dicho? los videoclips, así, me meto en personaje pues. No bueno, sé. porque eres actriz también, ¿no? Sí. Pero yo soy buena. Has dicho que no, no quieres buena. tener hijos. Lo no tenías quiero, clarísima. No, es que, clarísimo, no quieres. Más claro que el agua. De verdad, no quieres, no, no. No hay posibilidad. No. ¿Y el prefe te lo ha dicho? Él sí, pero no sé. Yo, él está joven. Él, él si sí, más adelante quiere, puede tener. ¿no? Con quien quiera. Con quien quiera. ¿Y seguirías con él? No sé. No sabes. No sé. Tú estás ahorita vacilada en lo tuyo. Sí. Claro. Se vacila. Se vacila. Se vacila. Pero qué tiene. La vida es una Uno tiene que hacer lo que quiera. Nos dice Sheila Apolinario. Sí, así Leslie empoderada. Me encantan tus canciones. Desde Decide volverte a ver. Faldita y muchas más. Sí. Tú has mandado, claro, a, a, a disqueras gigantes. Les ha dicho no, ya fue. ¿Tú me contaste? ¿Qué cosa? A las disqueras gigantes que te había firmado a Sony. Yo renuncié. Tú renunciaste. En el 2020. Pues, lo que un montón de gente quisiera, tú dijiste no. Sí, no. Es que no me dejaban lanzar música, yo soy artista, o sea, no hago otra cosa, no es un hobby, ¿no? O sea, no es que yo grabe una canción y la guarde ahí y diga, ah, ya, a ver cuándo la disquera la quiera lanzar, yo me frustraba porque cuando, yo, cuando haces una canción quieres como lanzarla uh -huh. y hacer, yo al menos, ¿no? Cuando ya estoy escribiendo la canción o estoy con los productores o con los compositores, ya estoy imaginándome cómo quiero que sea el videoclip, cómo me voy a vestir, o sea, mi, mi cabeza explota cada vez que, uh -huh. que yo empiezo a hacer una canción y y me sentía limitada porque yo no podía escoger con qué directores trabajar ni podía escoger o sea no tenía que preguntarle a más gente que, y eso pucha en verdad yo desde niñita ni siquiera mis papás les preguntaba si podía salir o a qué hora regresar de salías mi casa. nomás a los ocho años ahora ya a los siete de grande años. que me quieran controlar así escúchame y con mi música fue como que me sentí en una cárcel y ya, pero ahora que estás sola, desde que estás ya, sola, como, 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 es mejor que, que estar con sí. una producción. ¿Sí? Sí, me siento muy feliz. ¿Ganas porque más? No es solo el dinero, es, es tener el control absoluto de todo, ¿no? O sea... Ya, claro. Pero tampoco mientas porque tú, tú, tú también has dicho que te encanta la plata. También, me, también encanta me encanta la plata, claro. pero. Uno... Tu carterita nomás. Este me la regaló un noviecito. ¿Un noviecito? Un ex. ¿Con billete? Sí. ¿Sí? Claro, pues son caros. Ya. Y, ya ves, yo me olvidé que te iba a decir. No, estábamos pues, hablando de tu música. Ya me olvidé. ¿Es verdad lo que he dicho que a las chicas les gusta o hay alguien que tenga alguna opinión en contra sobre eso? Si alguien tiene una opinión en contra, ¿sí? Sí. ¿Tú tienes una opinión en contra? ¿No les gustan los chicos malos? No, ver, ¿Te gustan? ¿Le gustan los chicos malos? Sí. No, a ver, ¿cómo te yo llamas? creo que hay hasta Raquel, me llamo Raquel. Hola Raquel. Yo creo que hay hasta, hasta cierta edad. ¿Ya? Te gustan los chicos malos, uh -huh. pero llegas a una edad en donde ya quieres a alguien más tranquilo a, fuera, 30. a los 30. A los 30. <laughs> claro, sí, ves, hay un tiempo. Son etapas de la vida. Son ya, etapas claro. de la vida. ¿no? Y ahora sí. mismo yo prefiero un chico tranquilo. Claro, <laughs> okay. son tranquilos. Ok, así que estamos advertidos, los chicos, la gente más joven que nos está viendo, por si acaso, si eres pavo y tal, espérate un tiempo, ya más adelante van a ir por ti, de todas maneras. <laughs> Si eso lo hubiera sabido, yo era de Puedes creer que un día estaba caminando con. No me acuerdo si ha sido con Wendy o con otra amiga, que me encantaba además. Y por defenderla, porque alguien le dijo algo, agarré. ¡Ay, que le tiro! Le iba a tirar algo porque le dijeron algo horrible. Entonces agarré, tiré tierra, pero tierra. O sea, la, la bola de lo que cogí era una, una, una piedra de tel. De, de, claro. ¡Oye! Otro día estaba con, 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 con un pata y con, estábamos en pareja, cuatro, y a mi pata le pegaron en un. ¿Por qué? En, en, en mochileros, en barranco. Y yo me paré, en lugar de. ¡Oigan! ¿Hay alguien que pueda hacer algo acá? Gritaba yo. El pavo, quedé pésimo. Quedé pésimo no solamente con mi pata, sino pésimo con la, 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 la chica que estaba ahí, la claro. pareja de mi pata. Quedé pésimo con todo el bar. ¡Qué vergüenza! El pavo, tal cual, pero no me da vergüenza. Tenemos emprendedores ya, no me da vergüenza. Muy bien. No me da vergüenza. Muy bien. No, pues ya 52 años he sido siendo pavo, claro. ya qué voy a hacer, ¿no? Claro. Ya me acostumbré, ¿qué me queda? He vivido más como El pavo de lo que voy a vivir pavo, como pavo. pavo. ¿Ah? El que nace pavo muere pavo. El que nace pavo, pavo muere ¿Sí pavo. ¿Puedes? ¿Sí? Puede ser. No, no se pues, avispa también con la, con la situación. Tú has sido nerd y estás avispada. Claro, ahorita estoy más despierta que nunca. Y también están despiertos un montón de emprendedores porque esta es una oportunidad para vender tu, tu proyecto. Por ejemplo, hay una artista que es ilustradora y ha creado un universo extraordinario en base a un oso amarillo. Sí, vamos a conocerla, se llama Natasha. Aquí, mira, mira, acá está. Mira, me han regalado esto. Ella hace con sus manos productos como este, extraordinarios, de distinto tipo. Y vamos a conocer más de Natalia y de su emprendimiento. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias por el, por el osito. Sé que te gustan. Sé Gracias. que te gustan los muñecos. Sé, que, me gustan. Todo y sé que te gustan. Esta monstruo. Queremos escuchar más de tu, de tu emprendimiento. Natalia Cabrera, tienes un minuto. <laughs> un minuto. Bueno, hola, me llamo Natalia Cabrera. Tres, dos, uno, vamos. Me llamo Natalia Cabrera, soy ilustradora desde hace ocho años. Les muestro mi pequeño mundo amarillo. Eh, esta Navidad, eh, para el amigo secreto, les comparto este, este maravilloso mundo en el cual represento un, vivencias distintas, en la cual la música, la, las frases positivas, todo un mundo en el cual podrán sentirse acogidos eh, a través de frases como: desahuémate, si todo está de cabeza, aprende a pagarte de manos, ve por tus sueños, no te detengas, eh, yo te llevo dentro. Eh, Infinita frase, Los invito a entrar a mi Instagram. Estoy como Natalia Cabrera P guión abajo. Estoy en Facebook también y espero puedan escribirme y puedan adquirir más de mis osos este esta Navidad. ¿Qué cosas hay? ¿Qué más encontramos ahí? ¿Qué, qué, qué formas? ¿En qué formas encontramos a los amarillos? Eh, tengo entre cuadros, tengo stickers, pines, tazas, polos. Gracias Natalia, <laughs> Natalia Cabrera. <laughs> Está buenazo, además. Me gustó el des desahuévate. El desahuévate. Desahuévense de una vez sí. todos los artistas de aquí. No, tira? en general. <laughs> <laughs> titular. Escúchame. No, desahuévense. Broma, broma. Desahuévense, claro. Desahuévate si quieres hacer algo. Uh -huh. productivo con tu vida. No, claro. Si quieres hacer algo, no te quejes. No seas hate. Este, no no estés escribiendo. Wrong. Claro, no seas llorón. Desahuévate y haz. Una vez que haces las cosas, lo que quieras hacer, uh -huh. igual que Natalia, que es ilustradora y tiene este. Eh, este emprendimiento buenazo, claro que lo hace ella con sus manos, además es, es, es único, es una pieza única, sí. entonces es un hit que, 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 que la gente efectivamente se desahueve. Y hay otros, el mundo está de cabeza, aprende a pararte de manos, a pararte de manos. ahí está. Tú, por ejemplo, Leslie, has estás mudado a Miami hace ya algún tiempo. Uh -huh. Y la industria acá, digamos, estaba empezando, está empezando. No existe uh -huh. una industria musical como existe en Colombia, en otros lados, tal. Uh -huh. Eso quiere decir que si tuviste que las cosas estaban de cabeza, aprendiste a pararte de manos sí, pues, y te desahuevaste sí, en otro sí, lado. Sí sí. sí, sí, sí. Yo creo que recién me he desahuevado en el 2020. En mitad del 2020. En Por ahí qué? me he desahuevado. Y ya ahorita ya estoy, pero en el deshueve total. ¿Pero qué cosa, <risa> <risa> ¿qué, qué cosa hizo que, que, que efectivamente. Renunciar a la disquera. De haber sido difícil, sí, ¿no? Sí, fue una decisión difícil, pero ahí ya dije, ya Leslie, desagüévate. Uh -huh. O sea, vas a dejar que otras personas decidan qué, qué va a ser de tu vida, de tu futuro, porque, o sea, mi vida es mi música. A eso voy, que no es un hobby, no es algo que yo, que yo tenga otro trabajo y si funciona bien, bien y si no, no. O uh -huh. sea, tenía que funcionar, sí o sí, y, y yo era la única responsable de que eso suceda o no. Y uh -huh. si yo me dejaba ahí olvidada, lanzando una canción al año no iba a poder vivir de la música e iba a ser infeliz toda mi vida, ¿no? Ahora, Mudar. llegar a lo, llegar a, a mudarte a Miami y tal, y empezar en una industria, porque ahí existe una industria de verdad, sí, sí, sí. y ha hay sido, compositores en, haciendo ha cola. Ha sido difícil, sí, pero, y siento que me falta muchísimo más, pero he aprendido muchísimo, ¿no? Es muy diferente que te lo cuenten que a tú vivir la experiencia no de ir a tocar las puertas a, a otras disqueras, ir a tocar la puerta a distribuidoras, ir a tocar la puerta a productores, ir a, a, a bajar el ego total del artista, porque yo acá venía a Perú y can, que cantaba, porque antes de la faldita yo ya tenía canciones que sonaban, tenía loco, decide, y yo solita, sin ningún fit. Están preguntándote si es que viene una colaboración internacional. Canciones? Sí, pero no voy a decir porque hay mucho envidioso, de ahí me van a. Ensalar. No, pero sí, pues. No voy a decir. Pero ¿Es con sí. alguien famoso, internacional? Uh -huh. ¿Así como Talía? No voy a decir. No. Ah, sí, a ese, a ese level. Yo sigo haciendo música y yo no voy a parar. Escúchame, Talía, ¿qué tal? ¿Buena <risa> gente? <risa> Ay, sí, lo máximo. ¿De verdad? Lo máximo, lo máximo. Fue muy lindo trabajar con ella, es una diva. Bella, hermosa, es una diosa. La verdad que yo cuando la veía, ella brilla así solita. Uh -huh. Es increíble. Bueno, claro. Ángela mira? pregunta sí. si no, es sí. con Anuel la colaboración. ¿Es con Anuel? No, no, no es con Anuel. Es una ya. cumbia. Es una cumbia. Una cumbia con un peruanos o argentinos. ¿Argentino? ah Mexicana. Es un grupo, ¿Es un grupo? ¿Es la mexicana. gente ah, está con tengo aquí. una canción con, do, con una artista mexicana y una venezolana también. Pero todo va van a salir, salir? Ya el próximo año. ¿Y composiciones tuyas? Sí. Ok. Ella brilla, dice Thalía, ¿no? Bueno, claro. Sí, Thalía es Talía. Pero la has visto la jato, yo también brillaría. No, pero es que ella, es, es, ella tiene tanta energía mm. que brilla. O sea, todo el mundo voltea a mirarla porque ella es tan fuerte, es, tiene una y personalidad es, tan fuerte que... Y es mosca además también, ¿no? Es súper así. Para o sea, el negocio. Tiene, tiene un, un equipo de gente... Increíble que la cuidan, la respetan y wow, en verdad para mí trabajar con ella fue súper inspirador. Suscríbete a Baba TV. ¿Has conocido a Carol G? No, a ella no la conozco. ¿Pero si ¿sí has conocido a Maui, a Ricky Mau. Claro, La Faldita. Son buena onda ellos. Yo escribí con ellos. Sí. sí ¿La escribiste con ellos? Sí. O sea que tú también cobras regalías por eso. Sí. Bien. Uh -huh. No tanto como las de. Ahora que escribo mi miti, miti con mi productor para no repartirle regalías a nadie más. Ya. Ahorita ya me he puesto más, más pleitista. Ajá. En ese entonces no era tan pleitista. Okay. <laughs> Pero ahí está, ahí escribió Edgar Barrera, uh -huh. que ha ganado muchos Grammys. Andrés Castro, que ha ganado Grammys con la bicicleta, con muchas canciones. O sea que está ganas Maul no solamente como, como cantante, intérprete y tal. Como compositora. Sino como compositora, porque eres compositora. Uh -huh. Sí, yo me uní a ASCAP, ¿Qué es Una eso? asociación que protege eh, las composiciones de los artistas. Porque no estás mundialmente. En Adelaide, ¿no? no, yo estoy en ASCAP. Y o ellos sea, me pagan siempre. Ya. Yeah. Directito a mi cuenta. Más el OnlyFans. Más el OnlyFans, más el FitFinder, más el Fansly, más mis conciertos aquí en Perú. También trabajo para Zumba, el Fitness, que son los aeróbicos. Ya. Yeah. Siempre ellos eh, juntan como a 15, 20 compositores de varias partes del mundo y también traen a productores de. de de Europa, de varias partes del mundo, y nos juntan a todos en varios estudios y uh -huh. ahí escribimos canciones. Y el AIR está como, Leslie, quiero que hoy día me hagas una cumbia. Y yo, ya, yeah, me pongo cumbia en vera. O Leslie, hoy día quiero que hagas un merengue. Ya, yeah, me pongo cumbia yeah, Y por... ellos me pagan, ¿no? Depende, ellos cuentan a qué hora llegué al estudio, por eso yo, bien puntual. Si estudio, yo quiero una composición. Y me pagan por mis horas. Si yo quiero que me hagas una composición, uh -huh. ¿cuánto me cobras? Ahí más o menos me pagan entre 300 a 500 uh -huh. dólares la hora, ¿no? por ahí. 300 a 500 dólares la hora. Y si me siento a pensar, me demoro Se en crear. Te pasa la hora, y yo te sigo cobrando ahí. Te sigo, ah, cobrando, ¿sí? te sigo cobrando, te sigo cobrando. Y no solo yo, todos los compositores cobran. O sea, igual cada uno tiene su precio, ¿no? ¿En cuántas horas puede salir una canción? Seis horas, ocho horas. Ya. Compartiendo, ¿no? Con varios compositores. qué cosa, vos siendo payaso yo. <laughs> Qué cosa vos sí sea, que estás. Pero bien. para eso tienes que ser socio de ASCAP, ¿no? Que es esta empresa que también. Porque estas empresas como Zumba, mm. que usan las canciones, a veces no las suben a las plataformas, que es lo que sucede. Las usan para sus eventos internos o para, para los gimnasios del mundo. Y eso a veces no te genera tanta realidad, por eso también pagan. Bien. Aparte, ¿no? Suscríbete a Boba TV, al premium de Baba <laughs> TV, que no son 300 dólares, que no son 200 dólares la hora, no es nada entra suscríbete al premium pero primero suscríbete a, a, a TV no tienes un canal de YouTube sí mi canal de YouTube pues donde subo todos mis videoclips y ahí, ahí también ahí están todos, ahí claro, yo hago dinero de todos lados Spotify YouTube Amazon Deezer todo 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 ya me pero escúchame pagan. cómo te cuenta? organizas de, para, o sea, para subir contenido de OnlyFans qué subo me tomo una foto así en mi culo así ya y la subo de claro y yo culo tú? No, pues en hilo o en bikini o en una lencería linda. Claro. Es como subes? postear así en el Instagram. Chicas, es súper fácil. Okay. Carlita no, no es tan difícil. Los pies, los pies. Ahí linkeas, pies. Tu, linkeas tu tarjeta y todas las semanas te pagan. Y suena clink clink Cada vez que un, alguien se suscribe te sale clink 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 Propina, cinco 5 dólares, 10 dólares. Armamos, ahorita, no, ahorita dices todas las redes. Pan, tomo fotos a mi foto. Sí. Claro. A tu brazo que, para que está ya Para muy abrir famoso. tu cuenta tienes me, me, que tener Twitter. Tengo Twitter. ¿Tienes ya? ¿Carlos Carlino? Suficiente. Claro. Sí, lo puedes hacer. Estás ya, pues, perdiendo dinero. El otro día estuve con Laura Espoya y ella tenía eh, en algún momento una cuenta de OnlyFans de pies. Uh -huh. ¿Tú también? Sí, FitFinder se llama. ¿También tienes? ¿Y sí. qué haces con los pies? Ahí muevo mis deditos. Y tengo Y te han escrito al DM pidiéndote cosas porque a Laura le pidieron. Claro, pues, si sí te piden cosas. Ya, ¿y? Pero ya hay una si les hace caso, no. ¿Qué es lo que es lo más bravo que te han pedido? Que me filme, que alguien me ha, haciéndome cosquillas. Ya? Y te hicieron. En los pies. Ok. No, no lo hice. Sorry. Esta noche lo hago. <laughs> Escúchame, ya. Yeah, que great. salga yo, me mandó un ejemplo el chico. Ajá. De, de un video de YouTube una esto. chica sentada con sus pies así y alguien le hacía cosquillitas con una plumita y la chica ah", se reía y me oía así sus Me dijo Leli por favor, eso necesito. Y yo, ya, ya, ya. Pero narando. paga más por eso. Sí, ya. Ahí yo pongo mi precio en privado. Pues. Ya, pero dile, por pues, porque no te cuesta nada. No, pero ¿quién me hace cosquillas en mis pies? Yo me apunto. ¿Sí? Claro. No. ¿No? Qué roche. ¿No? Ya. Ya. ¿Cuánto cobro, chicas? No, pues, pero me cobro? das algo de lo que... Uh, no, no, pero el, on el OnlyFans te quita el 20%. Ya, pues, pero algo te vas a ganar. Me invitas un chifa al menos. Ya, bueno, un chifa ya. sí, Qué rico, un chifa. Claro, un chifa buenazo. Ay, no he comido chifa desde que llegué a Perú. ¿Te gusta el chifa? No tanto, porque tiene mucha sal y me sale celulitis. Ya. Pero... No puedes comer sal.. Si... El chifa tiene un montón de sal. Ya, sí, pero y ¿No? la sal te saca celulitis. Sí, a mí me saca celulitis y al día siguiente que como un chifa, manejo así con la cara así como un sapo. Hinchada. Sí. Entonces cómo vas a comer, pues. Pero es rico, pues. Tiene pero que ser un día que al día siguiente no. Te tenga intoxicas. Nada. Un poco. ¿Qué cosa comes? ¿En el chifa. No, en, ¿Sí? en la vida. En la vida, ¿Y un apio y un atún. ¿De verdad? <laughs> ¿Sí? Apio y atún. O sea, en verdad ustedes creen que lo digo en broma, pero sí, yo como atún, apio. Falta, espinaca, me encanta, me encanta la verdura. Y aparte que no sé cocinar, es lo más fácil. ¿Y ¿Destapas la lata de atún? Le tapo así el atún, ¿Ya? lo tiro así, así, corto apio, pongo el apio y lo así, le echo el limón. A veces le echo un poquito de mayonesa como para que no esté tan insípido. ¿Ya? Y me lo trago así, feliz la vida. ¿Y qué come? El... A veces con una tostadita, ¿no? Rico. ¿Ya? Es que yo no sé cocinar. No, yo tampoco, pero tampoco, o sea, Pero el atún es rico ¿no? y es pescadito. No, Saludale. yo sé, pero poquito me moriría de hambre, ¿no? Prefiero el atún que el pollo. Ya, y el prefe el pre tuyo es con tu pata. Sí, claro. ¿Y él come también es? el apio? El, el... No, él se larga a la ah, calle ya, a comer. Claro. Claro, un hamburguesón o alguna cosa Pero más es que grande. yo no puedo comer todo el día en la calle porque si no, a mí se me va todas las nalgas. De ahí termino unas nalgas así de. No me entran mis pantalones. Ya. Ok, ¿y la industria esta en la que estás de la música exige un cuerpo...? No, sino yo, y a mí me gusta verme linda, ponerme mi ropa y que me quede linda. ¿Tú siempre vas a estar así? linda? La, este, es el... que cuando yo me engordo, me engorda así las caderas y ahí estoy peleándome y que no me entra mi ropa. Suscríbete a no TV <laughs> y, este, y suscríbanse pronto a mi OnlyFans este, de pies. FitFinder. ¿Hay otras partes del cuerpo que puedas tener, de la nuca, de otros lados? Es que el tema son los pies. No, es que la gente, claro, hay un montón de gente que te pone los pies, ¿no? Pero hay gente, si hay de todo en el, en el mundo, que te ponga la nuca, que te ponga Mire, el, el Daniel, lóbulo de la oreja. Daniel dice que te abras tu cuenta de OnlyFans. Sí, me voy a abrir mi cuenta de OnlyFans, ¿Estás pero quiero saber dinero. exactamente de qué. ¿No pero, voy a tomar fotos al, 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 al foto peludo. Tus manitas. De mis manitas. O sea. Pero tú tienes tus fans. Ya ya pues son los fans los que pagan. Only fans son tus fans. Ya. Rembrandt, y de verdad fans. se escribiría los, a... ¿De, ¿De, de verdad. Oye, yo también. ¿Tú te suscribirías? Sí. No me hagas. Uy. Yo te pediría que hagas de González. Claro. malo Que diga malo. En calzoncillo. <laughs> en calzoncillo. <laughs> en calzon... no. Te diría, ponte pero, pero cuánto me pagarías? Te diría, ponte un calzoncillo okay. así. Grande. Okay. con Unas medias hasta yeah. arriba. Y hazme así de González. ¿De González de, Gonzalete de Ya, con nariz. Uh -huh. ¿Cuánto me cobrarías? Ah, no, tú no eras Gonzalete tú eras el... Tony. Pe <laughs> Ay, me equivoqué. Yo pensé que el fetiche era verme a mí haciendo de otro personaje. <risa> <risa> ¿Qué, qué madre eres, <laughs> Tony. Tony Tony Con su claro. mano chiquita Claro, Todos acordé, estaban fantaseando ya, ¿Ah? ya estaban No, González era el cura, ¿no? Yo ya estaba Ay, pensando, claro. Ay, me encantaba cuando González así Eso es lo que te iba a hacer <laughs> Ya, vérame y no sé Ay, por qué qué qué. lindo. Es que yo. Que yo es que, mira, videos. yo veía Patacloud y yo era fan de, de González. Era, era mi persona. Chévere, favorito. chévere. Gracias a mi invitado hoy día, Leni Show. <laughs> González, <laughs> please. Janda, hola, nunca ¿cómo, ¿cómo lo estás? Yo no en persona. <laughs> ¿Ah? Creo que él. ¿Cómo se llama? ¿Aguanchí? Torres? Sí, creo que no lo conozco, me gustaría conocer. Ah, el encuentro, hay que saber. El encuentro, Te lo, sí, ya. Sí, yo soy. Él me encanta. ¿Sí? ¿Y así? Ah. Lo voy a llamar Lo voy a me llamar Me encanta, me encanta Sí, a ver, lo voy a llamar para que te haga Pero vamos a ver por favor, ella. ¿tú crees? A ver, pues ¿Ese? No, que me... Pide he... llamada, Carly Pide llamada A ver, vamos a llamar Ay, ¿Le vas a decir? Sí Él y la queca Ay, me cagaste la risa con la queca Pero Joana sí la conoces Ay, Joana ¡Gonchi! Hola ¿Oíste en su cama? ¡Gonchi, perdón! Estás en tu cama. ¿Qué pasa? Es que estoy con Leslie Show. Hola. Es que es que soy tu fan y le dije que de Pataclown tú eras mi personaje favorito y que me encantaba cuando hacías tus rabietas. Me siento identificada y que yo sí pagaría por un OnlyFans que tú vendas tus, tus rabietas en tus hazlo por mí y por las chicas del programa ¡Sí! todas podríamos para que tengas sido mi y a rabieta como Gonzalete pero Gonzalo Torres ahora es una personalidad es un personaje pero, de pero... la cultura peruana Gra gracias, gracias yo gracias yo soy tu fan de verdad no mientas gracias ahora pero ahora soy un viejito. No. Soy un viejito y estoy jato. Soy un viejo jato. Ay, no. me, me gusta la faldita. Gracias. ¿Qué más te puedo decir? Gracias. <laughs> gracias, Gonzalo Torres. Chao, ¿ya? Sorry. Déjame dormir, gracias. Ahí está Gonzalo Torres. Gracias, Gonchi. Veanlo en su programa en Canal 7, ¿ah? ¿eh? Chao, Gonchi. Entonces Chao. tú eras Tony. Sí, Vean su programa en Canal 7, que tiene un programa ahora de, de. Oye, no, pero Gonchi es una autoridad, además ahora de la cultura. No, 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 ¿Cómo Ay, ¿no se llama? No, molestado. Gonchi no, estaba estaba dormido. Gonchi no se molesta. Ahora sí, si maldito seas. Te odio. Así ah, me puso. Ay, me encanta no. Gonzalo Torres Trabaja tempranito, el pobrecito. ¿Trabaja tempranito? Sí, tempranito. rabietas que hacía me cagaba la Pero Tony no te gustaba entonces? ¿Eso ¿No te daba risa? No esperas? le ponía a Tony, no le ponía. No te ponía Tony. Pero ¿para qué te voy a mentir? Pues, mi personaje favorito era González. No, está bien, está bien. De verdad. Había gente que tenía, de verdad, gente que tenía almohaditas para sus. Ay, me encantaba. Para, niños colitas. que tenían almohaditas de, de, de gonchi, porque sí. claro, el personaje era tierno, pues no, mi personaje era malo. Claro, tú eras el malo. Yo hacía claro la, las maldades que podía, que no puedo hacer en la vida real las hacía como personaje. tus manos chiquitas. Con mis manos que no son tan chiquitas, son del tamaño de las, de las de Gonchi. Sí, ahí está. Bueno, tenemos un emprendimiento extraordinario que ya. a ti te va a encantar a también ver. porque me encantó a mí en las redes. Entonces yo le escribí a Wendy, mira que estábamos hablando de Pataclan justamente, a Wendy que tiene Fiesta Photo Store, ¿es así? Foto Fiesta Store. Lo busca en Instagram y tiene polos personalizados. ¿Y qué por qué cool. me gustó? porque eh, tenía polos de Charlie García, que es mi... mi, oh. mi claro, entonces Dios. Entonces yo le escribí y le compré. Así que le he dicho a Wendy que venga hoy día y aquí está Wendy con Foto Fiesta Store. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Tu polo bien. extraordinario. ¿eh? Gracias, Carlos, con mucho cariño para ti. Cuéntanos en un minuto qué es Foto Fiesta Store. Claro, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy. Eh, soy la creadora de la marca Foto Fiesta Store. Si a ti te gusta lo retro, te gustan las películas antiguas, eres fan del rock eh, argentino, sobre todo, y amas a Charlie como amo yo a Charlie, entonces esta página es para ti. Tenemos polos, lo Uy, podemos personalizar. Buenas. Del artista que tú quieras, eh, tenemos también esta eh, esta tacita Ay, que le hice Sailor a Leslie Moon. porque sé que le gusta este Sailor Moon así es que síguenos en nuestras redes en Instagram en TikTok y en Facebook como Foto Fiesta Store puedes comprar también eh, en nuestra página web www.fotofiesta.com.pe no solamente tenemos polos también hacemos libretas personalizadas hacemos tazas ya han visto hacemos este tenemos agendas, eh, pósters Dos, uno foto, fiesta, store. ¿Sí? Foto fiesta store lo encuentras oh, en Instagram. Y yo puedo dar fe de la calidad del la estampado taza. y de los y de los polos. La a ver, señor. pásame, Carlita. Este, yo puedo dar fe de la calidad de los polos, este, del estampado, porque a veces un polo estampado se, se hace rápido, ¿no? Pero este es buenazo. Mira. A ver. Este es de ser un y este de Charlie aventándose de un noveno piso. ¿Te acuerdas? ¿Te aventarías sí. tú? Yo puede ser o sea, algún día, de estos, algún día de estos voy a renegar tanto. Que, ah, ¿Y por qué eres fanática de Sailor Moon? <laughs> de niñita era fanática. ¿Sí? Sí. De niñita. Yo me creía Sailor Moon, yo me creía Serena. Primero me creía Sailor Venus, pero de ahí me creía Serena. ¿Sí? La, la princesa de la luna. ¿La princesa de la luna? Sí. ¿En qué? A ver, pásame, por favor. Gracias, Chato. ¿Tú no has visto Sailor Moon? Claro, ¿Sí? las chicas. ¡Ay, qué linda! Me lo acaba mira. de pasar mi pata, que está triste porque oh, es de la alianza. ¡Qué linda! <laughs> sí, se que apagan es, la luz. Estuvo bueno el apagón. Se que apagan la luz. Pero él, Ay, di mira. él dice: ¿está bien que hayan apagado la luz? Ay, qué lindo. Está bien que hayan apagado la luz, dice. ¿Por qué no se iba a permitir la celebración? ¿Por ¿Cómo es posible eso? Qué es una irresponsabilidad. Eso es para ti. ¿Lo vas a usar? Cla ¿De verdad los dos? Ya. Los polos también. Gracias. No, se... no, dejas de <laughs> Charlie García. ¿Charlie García te qué gusta? Sí, no me encanta. Yo les voy a enseñar una foto que tengo con Charlie García. A ver. Ah, sí, la, vi. ¿La viste? Claro. Sí. Las dos, Las dos fotos. Sí, no ver. es una no foto. Ver fotos indebidas. No, no está indebida. mira, ahí estoy. Pero, pero yo estaba con Charlie García, mira, y Charlie García estaba al lado y levantó un vaso justamente cuando fui a tomarme la foto. Esa no la tengo, qué pavo. Pero bueno, estaba así, la foto de la primera es así. ¿Dónde está? No sé. Está ahí, ¿la tienes? O acá, ahí está. Bueno, ese soy yo con Charlie García, y la foto es dije, otra. Y en la siguiente foto Charlie levantó el vaso y se tapa la cara, entonces parece una vieja alta, Ay, flaca. No, no, lo mato. Sí, pero después me tomé esta, en la que sí estoy. Con mi sobrino ah, con Manuel. Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, ah, ya, con Dios. Bien. Yo tengo una foto con Dios. ¿Quién es a Dios para madre. ti? Ay. ¿Con quién tengo fotos? ¿Con, con quién? No, pero ¿quién, ¿con quién te gustaría? Tener? Yo también tengo mis fotos. ¿Con quién? Yo tengo mi foto con Farruco. tengo mi foto con Carlos Vives con quién. Ay, me acuerdo que yo era fanática, bueno, soy hasta ahora de Paramore The y King? me los encontré en Chile y me tomé mi foto, pero contra en el aeropuerto contra la ventana y se ve todo negro. No se les ve. No se nos Como mi foto con la cara de Charlie. ¿Qué más? Pero ¿con quién te gustaría tener una foto? Mm, con Lady Gaga. Ya. Con Rihanna. Con Lady Gaga. Ajá. Lady Gaga, escapa. me encanta. Y la Loca. miras, ¿la ves? Como o sea, no la, la, sigue su carrera, la copias, la Sí, ]añitas. me gustan su, las películas. Ahora último que ha hecho, los shows que da, sí, me gusta. ¿Tú crees que Handa te copia? No, no creo. ¿Debes, bueno, tiene que ver con ilusión, no, ¿no? porque yo no soy rapera. Creo que no. ¿No? No, es diferente. Es que otra es, cosa. Es otra cosa. Tú eres compositora. Hay demás? niveles. Hay niveles. Sí, Has no venido con te... esa, ¿no? Hay niveles. <laughs> no es punto de comparación es totalmente diferente pero escúchame claro, ya tú lo has hecho pues no, yo no he hecho nada, yo defiendo mi arte Ajá. yo defiendo lo mío y yo ahora más que nunca que soy artista independiente o sea, yo voy a cuidar más ahora lo mío uh -huh. y si yo hago música ahora y yo tengo todo el control ya no puedo meter la pata tengo que hacer las cosas bien y bueno. si los demás quieren hacer las cosas mal es un problema Ok. ¿Y hacer las cosas bien es chambear? Chambear duro y parejo, Ajá. duro y parejo. Lanzar mucha música y buena música. Bueno, si tú produces, por ejemplo, o sea, has producido porque eres la productora de tu último videoclip. Mm -hmm. eh, no eh, Y no soy solo, sola, ¿no? Es un equipo de gente que ha trabajado, pero yo pero me tomo el trabajo también. de buscar a quién quiero como director, a quién quiero como directora de arte, a quién quiero como lumin luminotécnico, quién quiero que vista mis modelos, Qué bailarinas quiero. Es un chambón. Uh -huh. O sea, no es que así nomás. Y hay, hay que saber también delegar, ¿no? Es una bueno, bueno, Pero además inviertes. Claro. O sea, para eso haces todo lo que haces. Así es. Y eres Te he escuchado decir, yo soy billetona. Estás billetona <laughs> No, verdad? yo lo digo de broma. Ah, ya, claro. <laughs> no me quejo. O sea, tengo trabajo y te estoy. ¿Te has comprado con... un departamento en Miami? Una casa. ¡Una casa! <risa> <Allá>. <risa> ¡Una casa! ¡Una casa! Bien, ¿ah? ¿eh? ¿Ya está pagada? No, 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 no. no. Yo tenía cuando trabajaba de anfitrión. Es que yo toda la vida desde chiquita he sido súper angurrienta. Uh -huh. O sea, yo, o sea yo Yo grababa jingles desde que tenía ocho años. Okay. y me uno, uno que. que, que conocido. Va hecho un montón de Bell South, de hecho, imagínate. Ya, pero yo me acuerdo de todos los comerciales de los años 80. Un de Donofrio. Conocido. de Alacena. Había una chica, una sirena en una luna. Ya. De donofrio comiendo un frío rico. Ajá. Esa era mi voz. Ya, yeah, pero en jingle. Jingle, pues. Jingles. A ver, pero yo... Esa era la sirena. Frío, rico, no sé qué. Yeah. Era como el canto de la sirena. Así era. Ya. Yeah. así cosi, por cositas así me pagaban 200 dólares. 250. Bueno, pero eso es el pago por las locuciones, claro. Sí, y yo he ido juntando, juntando, juntando. De ahí empecé trabajando de, de modelo, me acuerdo, a los 18. Y ahí me dijeron si quieres que te contratemos más con las chicas que están de moda. ¿Te acuerdas que esa época estaban las chicas, las de Javier Meneses que, hacían, sí. que eran grandotas, pues, ¿no? Y era una piltrafa, así con mis patas todas flacas. Ahí me, me puse mis chichis y dije, ahora sí. Yeah. Ahora sí. y Empecé a trabajar de anfitriona. Siempre he sido ahorrativa, ¿no? Y, y mi primera casa me la compré a los 24 años. ¿Tu primera casa? Sí. ¿En dónde? Aquí. En Orlando. Ah, ¿tienes, más en, ¿Tienes más casas? No, pues la vendí recién. Ah, ok. Anoten, chicas, anoten. Ya. Y con eso he podido pagar bastante lo que ahora cuesta mi casa. Me queda un saldito que al toque con el OnlyFans lo puedo pagar. Ay, ¡Bien! Bien. Uno tiene que ordenarse. No, yo en abro sus el ahorita. O sea, cambiaste la casa. Una casa que tenía un jardín, yo me acuerdo. Sí, una casa que la alquilaba. Bastante tiempo la alquilé como un estudio. Y... ¿Ya? Pero esa casa sí me la compré cash. O sea, no okay. me endeudé con esa casa. ¿Y ahora, ahora la has vendido para comprarte otra más grande? Sí. Bien. Ya ves, yo también soy ¿En qué una parte, emprendedora. ¿Ah? ¿Y en zona so 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 así de, 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 de famosos? No. Sí, ¿no? en, en Fort Lauderdale, cerca del aeropuerto, en una zona así, media así, hay cocodrilos, iguanas, monos. ¿no? ¿Ya? Pero me encanta porque nadie va, que... como es lejos, nadie me va a visitar. Entonces Escúchame, es feliz. pero yo, yo tengo amigos que, no que, no que viven por ahí y también es el temor de que se mete el, 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 el alligator. A... Sí, ya, hay en mi casa se han metido serpientes. Tengo una iguana viviendo abajo de mi casa que está ahí, se llama Juana. ¿Ya? Ok. Entonces, todas las mañanas tengo mangos, tengo almendros tengo palta eh. ya pues ponte a vender mangos palta también eh. <laughs> claro afuera de la sí, puede ser de todas me maneras lo... yo porque me ella como todo yo me como pero tú? estoy viviendo mis sueños. siempre soñé con tener mi casita y estar ahí tranquilita sin nadie bueno, que me Bueno, eso me consta que tú eres recontra chambera también. No, sí, o sea, no es de ahora último. Yo quiero tener una casa en Miami también como tiene eh, Leslie, así que por favor, suscríbanse <laughs> a Baba TV. <risa> <Ya>. <risa> y al premium de Baba TV para poder tener una, después me das consejos para, para poder llegar a tener la casa con el, el, el cocodrilo abajo y la, una la, iguana, con... cocodrilo Con la iguana, no. no. Con la Iguana sí. abajo y escuchen la canción de Leslie además este fin de semana, de semana. junto fin, a los hermanos y Con los hermanos Yaipen que son un éxito, ¿no es cierto? Ay, sí, ellos son lo máximo, ha sido muy lindo trabajar con ellos. ¿Tú los llamaste o ellos te llamaron? Yo yo los invité, yo Ajá. los invité a esta canción. ¿Tú invitas a quien quieres cantar. Yo sí. Y yo me encargo de todo. Ajá. El día que yo, que yo invito al artista, el artista es una estrella. Ellos me tienen que decir sus requerimientos y yo los trato con amor y cariño, así como como yo quiero que me traten uh -huh. a mí, yo trato a las personas. Okay, y si me tratan mal, también las trato mal y los mando a la mierda, que es lo que estaba haciendo. ¿verdad? Ok. ¿Has mandado a la mierda a todo el mundo? Un montón no? de gente que no se merecía, pero ni un céntimo de mi tiempo. Ya, o sea que estás arrepentida de haberlos mandado a la mierda. No, no para nada. Ajá. Que se queden en la mierda. <laughs> pero a la gente buena, a la gente buena, sí, claro que estén aquí conmigo. Ya. Hay mucha gente buena también. <laughs> pero han <¿sán> que... <laughs> Pero me esa entiendes. gente que tú dices que se ha en la mierda ahora está feliz porque de pronto ella es conocida. Bueno, de nada. Ya. Me da igual. Pero si son conocidos o no. Bueno, si me vas a si me vas a dar una casa en Miami, mándame la mierda también. No, Vámonos. Vámonos también. Vámonos Dame. también. Escúchame, este, <laughs> no te, no te hace, este. No te hace. No te hace... En un rollo tener que sacar una canción todo el tiempo en esa industria? No, al revés. Yo cuando estuve firmada y no me dejaban sacar o sea, ¿no música, es una yo escribía y me reunía con productores y sumaba mis canciones y iba a la disquera y decía, mira esa canción. Y me decía, no, esa me parece a tal. No, eso no, simplemente... ¿Ya? Entonces yo he tenido canciones guardadas, todas estas canciones que estoy lanzando, algunas sí las he escrito ahora, último, pero hay algunas canciones que las tengo desde antes que las quiero volver a grabar porque obviamente... O sea que hay un derecho de piso. Ahora, digamos, ya la gente le presta un poquito más de atención a tus canciones. No la gente, sino. Los productores, digo. No. En verdad, yo tengo muchos amigos productores que siempre quieren trabajar conmigo uh -huh. en Miami. Ya. O sea, creo que el 2020. Me sirvió para yo moverme y hacerme muchísimos amigos productores allá que les gusta mi proyecto y que creen en mí. Uh -huh. Y con ellos he hecho muchísima música. En Puerto Rico también viajaba cada rato, tengo mis amigos productores allá. Entonces tengo muchísima música que he trabajado todo este tiempo y recién ahora es que la estoy soltando todos los meses. ¿Quién es el mejor este, compositor o productor musical en estos momentos? O sea, ¿con quién es el, 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 el que hay que.? asociarse, pegarse para... Edgar Barrera. Ah, sí. Edgar Barrera, es en verdad que... Bizarrap, es este. Bizarrap, Bizarrap, ¿no? Es, uh, sí, hmm. también. Pero él es productor. Él es productor. Claro. Pero es un capo, Te, ¿no? Tú me preguntaste compositor. Ah, ya, yeah, perdón. Pero, diferente. Pero, pero, <laughs> es diferente. Pero escúchame. Sería un hit hacer... algo... Ah, Bizarrap, rap, sí. Yo la he visto él en, en Miami en la fiesta Bresh. Ya. Pero no, no me atreví a acercarme. Pero, pero tú no eres nada quedada. Sí, pero cuando no me conocen, pues sí soy un poco chuncha, ¿no? Y que la gente estaba wow, wow, bizarra, bizarra. No, él estaba tranquilo ahí con sus amigos. ¿En la fiesta qué? Bresh. Okay. Ahí ¿Qué van todos brech? los artistas. Mira lo oh, que nos han traído. ¿Qué es eso? Donuts. Qué Donuts. Rico. Porque también, pero eso, ya, sí puedes comer. Mira, no, hay una con, con, con Doña Pepa. Ya, yo quiero la rosada y la de Doña Pepa. Ya. Tú y esta la. Bobrea, Y hay una con maní. Qué rico. Y hay una de chocolate. Porque ese es un emprendimiento. De verdad, De comer? verdad. De Charlie. Y Charlie es un abuelo que su esposa es repostera y en algún momento dijo: Quiero hacer, un, quiero hacer yo también mi emprendimiento y se lanzó con todo. Y la primera, el, el primer sabor que lanzó fue el de chocolate. Y después le fue súper bien. Vamos a conocer a Charlie Donuts. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlín? ¿Qué tal? Ah, que nada, muchas gracias por invitarme a No, ti gracias Martana. a ti y gracias por traernos Donuts. Muy Tienes un minuto para presentar Charlie Donuts. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Soy Charlie Donas y justamente me dedico a hacer donas. Empecé el emprendimiento porque quería llenar un poco el espacio libre que tenía, porque yo ya era retirado. Y pensé en los postres porque vi que era algo que a todo el mundo le gustaba. Pensé en los niños que siempre me han inspirado tanto cariño y por ellos me dediqué a hacer donas. Empecé primero haciendo las donas de chocolate, luego, a pedido del público, amplié los sabores a otros que también vainilla. Eh, fresa, lúcuma y otros más, y se convirtió en un boom. De pronto, esto se convirtió en un boom, lo cual ha hecho que yo me sienta realmente muy, muy agradecido, gratamente sorprendido, y que me dedique de lleno a esto. Me pueden encontrar a mí en la Circunvalación Cuadra 24, es mi primer point. Yo vendo en mi móvil que es eh, mi auto con una vitrina que he instalado ahí, y mi segundo point de 8 a 10 de la noche es en la Iglesia Señora de la Esperanza dos uno gracias no podía decirlo porque estaba con la dona en la boca están buenísimas síganos en sus redes buenazo y además tiene dos dos ven sí ¿cuál quieres? maní ¿alguien más quiere? ahí está qué hay una buenaza ya está ella, mira, compártale, Michi, Michi, pues Michi. ayúdale. Todo el mundo está comiendo donuts Mira, lo... con ella, mira, no, con, con, ella, ella, con, con ella. ella. Estamos comiendo las, las dos. Y, ¿Y él está en la Qué calle? Rico. Menazo, ¿Qué rico, ¿no? ¿Dónde para ir? Sígalo en sus redes también, ¿no? Hay que seguirlo en sus redes para saber. Él está en dos puntos en la calle. ¿Lo conoces? ¿Es tu vecino? ¿Fue tu vecino? ¿Y le compraste? Sí <laughs> No, o sea, este, yo me mudé a Salamanca en, en el año pasado ¿Ya? y yo lo veía con su charly móvil ahí ¿Ya? y le compraba. Después fue un boom y había colas hasta 30 personas. No. En serio, yo no podía comprar. tenía que hacer mi cola con los demás. Pero el señor siempre fue muy amable, siempre, siempre desde el inicio. Es un hit, entonces. Sí, ahora. en Salamanca. ¿Por qué no? En Canadá con circunvalación. Ay, qué rico. Está muy rico. está buenazo, ¿eh? buenazo. Sí, 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 sí. Tiene de todo. ok. Mm. Mire la vecina, oye, escúchame, ¿también te gustan los chicos malos? ¿Qué? ¿Te gustan los chicos malos? Me encantan, no sé oh, por qué. ¿Todavía? <laughs> todavía, no sé, no aprendo la lección. ¿Y todavía. estás ahorita con un chico malo? No. ¿Ya? No. ¿Estás, dispuesta, ah. a ¿Estás dispuesta, dispuesta a conocerlo? ¿Estás dispuesta a conocerlo? Se, se supone que no, varios, pero bueno, ¿ah? que Leslie me presente. Pues. Ah ya, muy bien, hagamos casting. <laughs> escúchame, ¿te gusta la música de Leslie? Sí, sí me gusta, o sea, de hecho, cuando me dijeron que iba a venir, o sea, la faldita. Ah, Has venido por Leslie. No, no. He, en realidad he venido, he venido por ti no, y no, también no, no. por Leslie. No, no, He venido pues. por Leslie. Soy tu fan, Carla. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Leslie? La que más me gusta es, es la que más ha sonado es la faldita. la faldita, pero me falta escuchar la última. Fin de semana. Fin de Escucha. semana. En el Están fin muy de semana. linda, te va a gustar. Mira, ¿le compras un polo a Photo Fiesta Store personalizado de un chico malo o de Leslie? <laughs> De lo que tú quieras. O un chico malo con Leslie. Ah, Buena idea. esa es, esa es. Lo usamos de portada Eres del boyerista. siguiente single. Okay. Claro. Eh, inmediatamente, luego, te compras un producto de El Oso Amarillo. También. ¿Ok? Y... Te compras tus donuts. Y tu mis donuts ricos. ¿Para, para que, que... me curen después de estar con el chico malo, pues. Para que después ¿Para de que el chico malo te chotee o me alguna, chotea, o alguna, o alguna con, maldad. Con las donuts. Con las donuts claro, te alegras. El paquete completo. Ayer me, Carla me decía: tienes que tener un papel o alguna cosa para limpiarte los dedos después de que comas, porque el otro día no sé qué comí. Comí un pastel buenazo de eh, la otra harina. Uh, uh -huh. Y yo estaba chupándome los dedos y me ha dado este papel, pero a mí me gusta chuparme los dedos después de comer algo. ¿Así? Qué pena, ¿eh? <laughs> okay. sí. Ok. Sí, pues no. ¿Mm? No No sé. OnlyFans. Como cosas y me chupo los dedos. A ya, lo mejor... pues eso es contenido, contenido. Generando los billetes. De todas maneras, ¿no? Claro. Me como guantán, guantán con. Mm. ¿Y chupándote así. Mm. Eso sí puede vender. Ya y ve, no la te... chica ya dijeron que si te abres tu OnlyFans, ellas se van a suscribir. Después de que comes el lapio y el atún, también te chupas los dedos. No. Porque no. lo como con un tenedor, con cubierto. Ya. No lo como así con los dedos el atún ya, ¿pero qué de ahí termina valiendo a pescado no. <laughs> pero escúchame no. <laughs> no hay alguna cosa que comas con los dedos con gusto una pizza una pizza qué rico una pizza ya, pues, una hamburguesa sí y ahí después sí, 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 sí para ¿no? qué te digo que no sí, sí ya, pues, claro chupada de dedos después de una cosa de esas rico, sí, rico es rico, rico sí claro cuál es la última eh, canción que has compuesto que no ha salido que no conocemos y que está por salir mm, tal para cual parte 2 Ah, uh -huh. pero esa es la que hiciste con Hart. Claro, pero esta es la respuesta. Ah, Ajá. y si me siguen molestando, va a haber parte 3, parte 4, parte 5, oh, oh. parte 6. Escúchame, vas a contar, <laughs> va a ser que una versión tipo la de. Es Jackie Show y él es Piketty. Ah, es ¿Sí? Y va a ser una respuesta a tu, ¿Sí? a tu relación con Hart. Con... Ah, sí. sí. Es como una versión como, 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 como Shakira cantando La Piqué. Ajá. No, te creo. Divertido, ¿no? Sí. Buena idea, ¿no? ¿Qué le vas a decir? De todo. ¡No! Cosas que nadie sabe. ¿Tanto te ha hecho? No, ¿sabes qué pasa? Que yo como recién soy artista independiente, ¿Ya? recién puedo lanzar la música que me da la gana. Y tengo ganas de quemar gente, así. Ah, ¿listas ¿Quemar? de quemado? ¿Van a, que sí, van a sí, caer sí. uno tras sí, otro? Sí, sí. En los videoclips también quiero mostrar a la gente que me ha hecho daño. Ya tengo muchas ideas ah, loquísimas. LePa, ya, claro. Okay. No te digo que estoy así... Claro, en mi está, modo claro, villano ya me llegó la gente ya no me importa nada ni nadie ahora que yo hago todo quiero hacer como es los que videoclips que cuenten algo o sea ya mis fans se van a ir dando cuenta que en videoclips Harta quiero ya ha dicho contar. que hace ocho años estuvo contigo y que en ningún momento te ha mencionado ni nada que por qué hablas de él porque me da la gana pues. <laughs> <laughs> así de simple sí y vas a contar voy a facturar vas a facturar otra casa Cling. Y con el otro, ¿también no, le vas a hacer aval? No. no. No, él no cuenta porque él fue vacilón nomás. Ya, ok, se acaba de enterar. Sí. Ya. <laughs> estaba contento, emocionado, claro, todo el mundo le contaba que estaba con Leslie Show, claro, lo tenía mm. contado. Escúchame, este, o sea que esa es la que se viene. Sí. ¿Ya está escrita? Ya está, ya, ya la terminé. Bueno, bien por, por Mario, pues, ¿no? Porque eso lo va a poner, o sea, está, él Seguramente, está... Seguramente, así es el entretenimiento, a la gente le encanta el chongo, Ajá. a mí me encanta también. Sí, ahora, sí. Te, ahora te encanta, porque antes eras como perfil bajito. Antes me ¿no? dejaba, ahora sí. ya no me dejo. Bien, y también le vas a escribir a la... A la a Puede la dis... ser, ¿no? Puede ser. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿A la disquera? ¿A la disquera? Sí, tengo una canción también para ellos. ¿También? Sí, ya la tengo escrita. Ya, pero tú estás metiendo con los grandes. El otro es chato, pero la otra es el otro grandazo. Pero no digo tampoco nombres y apellidos, ¿no? Ya, la, ah, ya, ya no. los fans ahí... Ya saben para quién es. Uh -huh. O sea, la que viene ya se sabe para quién es. Sí. Mira, les con todo. ¿eh? Si tuvieras que hacer una canción acá, alguno de nuestros emprendedores el día de hoy, uh -huh. ¿qué sería? ¿A ¿A ¿Cómo quién? quién? No sé, ¿como qué? ¿En, qué? ¿En qué género? Ay, no sé, ahorita. Una cumbia. Una opa, pues estás en la etapa cumbiera. ¿Ya? Yeah, ¿Y bailas cumbia? Claro. Sí. Sí, yo me, me dejo llevar por el ritmo de mis caderas. Tú bailas lindo. Claro, yo bailo lindo. No te eh. acuerdas, yo he estado como en cuatro temporadas del Gran Show. Bien angurriente. Es verdad. ¿Y gan sí. quién ganó? Yo siempre quedaba segundo lugar, tercer mm. lugar. Nunca ganaba yo. ¿Quiénes ganaron? A mí me ganó una vez que yo quedé segundo lugar el Raúl Suazo. ¿no? Sí. Y de ahí a otras temporadas, no me acuerdo. ¿Yo no te acuerdas. No. Pero me pagaban semanal. Bien. Me pagaban bien bien para todo iba para la casa para mí ah bueno sí sí bueno claro para la que casa para. que ya está gracias a la gente que ha estado hoy día aquí con nosotros no sé un aplauso para, para ver, ustedes mi papá. Sí. gracias a ustedes por vernos ahí desde sus casas ya saben suscríbanse a Baba TV y si ya está suscrito y quiere ser parte del premium solamente presionas unirme gracias ¿Ah? no y si y si quieren sí. venir también y si las quieren redes. venir que nos escriban a, a al, ¿Al, Instagram? al Instagram de Baba TV. Bava. Les ha sido un gustazo verte no, como siempre. Y, y te felicito. Gracias por invitarme. ¿Le aplaudimos fuerte. Escuchen ¿y? mi canción fin de semana. Escuchen fin de semana. Compartanla. Vean el videoclip, está muy lindo. Todos somos artistas peruanos los que hemos trabajado ahí: directores, luminotécnicos, ingenieros, bailarines. Somos gracias tímicos. a Photo Fiesta Store también. Muchas gracias a eh, Charlie Donuts. Y